La seguridad del Estado cubana no le ha permitido a la familia del preso político Tomás Núñez Magdariaga visitarlo en el hospital tras 56 días en huelga de hambre. Hoy martes trataron de ver al opositor, pero fueron expulsados. Libertad para nuestro hermano Tomás Núñez Magdariaga. ¡Libertad! Una vez más, le negaron la visita a familiares y amigos del preso político Tomás Núñez Magdariaga en el Hospital Juan Bruno Zayas de Santiago de Cuba, donde se encuentra internado hace más de una semana. Magdariaga lleva 56 días en huelga de hambre para exigir su libertad. Bueno, ninguna respuesta. La respuesta que nos dieron fue que lo han sacado deshonrosamente de la sala. Vino un teniente coronel junto a como 4 oficiales. Más los 2 que estaban adentro, o sea que entre una cosa y otra casi habían 8 oficiales adentro y un teniente coronel. Y nos botaron de ahí adentro, pero estamos acá afuera esperando al oficial de la seguridad, Adriel Artier, que él fue el que mandó todos esos oficiales para que nos sacaran de aquí. La familia de Magdariaga denuncia que fueron expulsados por orden del oficial de la seguridad del Estado, Adriel Artier, a cargo del caso del preso político. Y de momento llegaron estas personas y nos sacaron. Entonces nos sacaron, y que no fuéramos, que no tenemos ningún derecho de ver la toma, que no tenemos visita. Estoy reclamando. El activista de la Unión Patriótica de Cuba, Umpacu, se declaró en huelga de hambre en protesta por su injusto encarcelamiento, luego de que se le celebrara un juicio el 14 de agosto, en el que fue condenado a 1 año de cárcel por un delito fabricado por la policía política. Su acusador, Aldo Rosales Montoya, se retractó de su acusación de amenaza contra Magdariaga en una declaración jurada y lo ratificó ante el fiscal general en Santiago de Cuba. Rosales dijo que trabajaba como informante para la seguridad del Estado, que lo presionó para que realizara una falsa acusación contra Magdariaga. Nosotros estamos en la preocupación. El hermano del opositor, Oscar Núñez Magdariaga, había pedido a través del arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio Ibáñez, la intercesión de la Iglesia Católica en el caso de su hermano. El sábado 7 de octubre, Monseñor Ibáñez le dijo a Radio Martí que su caso se debe resolver pronto. Cuando uno va a ver un caso de esta naturaleza, uno siempre tiene que contar con las autoridades. Me han dicho de que se espera que se resuelva rápido su caso. Haberse retirado la denuncia, ya no hay caso. Entonces yo espero que mañana o pasado creo que pueda terminar la huelga. Lo vi, estaba sentado en la cama, conversamos, él y yo solo. Es un hombre que está muy lúcido, lo veo para a pesar de tantos días de huelga entero, ¿no? Pero se permite que lo alimente por vía intravenosa. Es lo que quisiera es que hiciera, pues, lo que él entiende que la haga justicia. Mientras, el pasado domingo, 19 damas de blanco fueron arrestadas en lo que marcó el domingo número 161 de represión en contra de las integrantes de la campaña Todos Marchamos. En Matanzas se produjeron 13 arrestos, 3 en La Habana y 3 en Santiago de Cuba. Muchas fueron abandonadas luego en lugares alejados de sus domicilios.